Bueno, quiero grabar acá arriba. Pero no sé si es que se van a dar cuenta que me he subido acá arriba, así que voy a ponerme una escalera para que puedan subir ahí y grabarles. Creo que nadie se va a dar cuenta. ¿Qué pedo? No sé qué estoy haciendo. ¿Cómo vas a grabar arriba del coffee, Sally? Bonito, no, no es tan bonito. Grabar encima de un coffee es algo nuevo. Y miren esa cara, qué pedo. ¿Qué pedo con esa cara? Sí, ni me había dado cuenta de esa carota. Ay, la escalera, saquen la escalera. Saquen la escalera, producción, saquen la escalera. Ay, la escalera la metieron adentro. Se dará cuenta. Ok. Bueno, comencemos. Hola, chicos. No, 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 espérense. No, no me gusta estar aquí, quise. Mejor me grabo acá. Porque esto parece navideño. Acá está bien. Mejor acá arriba, XD. Acá está mejor. Bueno, no, mejor no. Muy, muy cerrado. Mejor saliendo de la biblioteca. Chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Sally y estamos en un nuevo video para el canal porque el día de hoy les quiero enseñar los nuevos temas de Brewhaven y vamos a probarlos, chicos. Así que yo, como soy nueva, bueno, estoy entrando nueva en Brewhaven después de la actualización. Sé que se ha actualizado hace años, bueno, hace 2 días, pero yo no había entrado a Brewhaven hace 2 días porque estaba en mi descanso, XD. Así que ahora voy a probar los nuevos temas gratis de Brewhaven porque yo no tengo dinero para comprar los de el pack de Brewhaven, que es con la brochita, que ustedes saben cómo es, que es la brochita. Y pues cuesta demasiado Robux, o sea, te dan a 750 Robux ese pack completo y a mí no me gusta porque cuesta demasiado. Y no tengo dinero, chicos, para gastar en 750 Robux para un pack de Brewhaven. Y como no tengo plata, pues tengo que trabajar. Aún así, chicos, si no me creen, voy a enseñarles que acá el nuevo tema pack de Brewhaven, que es con la brochita esa, cuesta demasiado, chicos. Cuesta 750 Robux, es demasiado. Yo a las justas tengo 172, creo. Y bueno, chicos, vamos a probar el tema que voy a escoger ahorita. Vamos a probar el temita, este tema de acá. Bueno, bueno, no es un tema. Para que ustedes accedan al tema, ya saben que tienen que apretar acá, porque eso es lo nuevo de Brewhaven. Te dicen al comienzo que hay esta imagen súper rara, no sé por qué. Pero bueno, parece un baldecito. Así que, chicos, vamos a probarlo gratis de Brewhaven. Por ahora estoy apretando esto, que es como una ciudad súper alta, o no sé, no sé si es que pueden verlo ustedes. Creo que sí pueden ver porque se está grabando la pantalla. Ya, como pueden ver, chicos y chicas, ahí están las ciudades. Bueno, no es una ciudad, es un edificio súper, súper grande. Como pueden ver, se ha actualizado de esta forma con temas que tú puedes poner y actualizar tu ciudad como quieras. Pero ¿saben qué es lo malo de esto, chicos? Que los temas solo puedes verlo tú, nadie más. O sea, solo tú puedes ver la ciudad que tú edites. Lo siento, chicos, por los animales que suenan al costado. Es que tengo varios vecinos que tienen sus animales. Bueno, chicos, como pueden ver, ahí está un edificio gigante. La verdad es que no he probado ir hacia arriba porque quiero ver si es que puedo traspasar el edificio ese grande que se ha puesto hacia arriba. Primero mejor vamos a entrar porque quiero ver si es que puedo subir más arriba con las escaleras por dentro de esta casa, de este edificio. Pero no, parece que nos han engañado. Es una estafa, creo, chicos, porque no podemos subir arriba, o sea, debería de alargarse más la ciudad, ¿no creen, chicos? Porque como los edificios se notan hacia arriba,
Debería de haber más escaleras hacia arriba. Pero lástima, tendremos que aceptar la actualización de Brookhaven. Aquí está un edificio gigante, así que vamos a ir arriba si es que podemos traspasar. Qué bueno que han puesto una casa ahí para que pueda yo traspasarlo el edificio. Ay, no, Oh no, no my me God. caí. Ahí me caí, me caí, me caí. Otra vez vamos a subir porque quiero saber si es que se puede traspasar el edificio. Ahorita estoy como que en crisis porque acá tengo que saltar como Spider-Man. Y yo no soy Spider-Man, o sea, ¿cómo voy a saltar? Ay, no, no, ya sé, chicos, por la iglesia. Por aquí tenemos como que, bueno, vamos a ver. Si es que me chanco la cara y me caigo hacia abajo, pues es una mentira. Pero yo veo algo a través de estos vidrios. Veo como si hubiera algo, no sé. O es mi imaginación, chicos. Creo que sí. Bueno, voy a pasar. Ay, ¿qué? Sí puedo pasar. Esto es como un tipo de escondite de secretazo. Pero, ¿cómo puedo pasar a esto? O sea, wow. Ay, mi cara. Me encantó, chicos. Me encantó que pueda pasar a esto. Y vamos a ver el otro cuarto del costado. O la habitación. ¿Qué es esto? Por aquí. Ay, me caí, chicos. Ahora no puedo subir, F. Tengo que hacerme grande para subir. Ay, F, 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 F. Miren cómo subo por la, ¿cómo se dice? Animación. Ya estoy aquí de nuevo y pues acá está la iglesia. Por aquí también puedo pasar. Sí puedo pasar, pero hasta acá nomás es este edificio. Y de aquí siguen los hoteles de Brookhaven. Como pueden ver, chicos y chicas, acá también se ha alargado más grande, pero no hay nada. Qué raro, muy muy raro. O parece que van a agregar algo arriba de los hoteles de Brookhaven, digo, de los departamentos, y por esa razón lo han dejado vacío para que después en la próxima actualización se actualice el otro edificio que va a entrar justamente en ese hueco que está ahí de esta actualización. Porque necesito irme a ver todo lo demás, porque este está muy 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 interesante. No sé si a ustedes les parece muy interesante esta actualización porque los temas son muy distintos y tú puedes ver cada uno y cuando quieras los puedes poner cada tema y eso es lo que me gusta. A ver, pero lo que no me gusta de esto, chicos, de los edificios, es que tipo ustedes tienen que... o sea, ustedes piensan que se pueden subir con las gradas y todo hacia arriba, pero no. Yo también pensé que habían agrandado realmente la ciudad, que habían puesto graditas dentro de cada edificio, pero no, no habían puesto nada de nada y queda como que vacío, pero es como que un adorno hacia toda la ciudad de Brookhaven. Como pueden ver, toda la ciudad de Brookhaven está completamente adornada con los edificios de esta actualización y este tema que agregué. Ahora, ya que estamos aquí en la casa número, bueno, no sé, no dice qué número es esta casa. Bueno, ya que estamos aquí, chicos y chicas, vamos a observar la ciudad más detalladamente. Y como pueden ver, aquí hay edificios en todas partes. Ahora voy a cambiar el tema. Voy a ponerle otro tema a esta ciudad de Brookhaven. Y para cambiarle, se pueden, o sea, tienen que poner el tachito rojo, como ya saben. Y ahora sí, pues acá la mayoría de temas son con la brochita verde. Es lo malo porque para los pobres, o sea, yo no podemos apretar eso, F. Pero bueno, vamos a probar ahora este. Este se parece como que para San Valentín. Vamos a buscar. No, vamos a reiniciar para que veamos cómo se ve todo en este tema de Brookhaven. Este tema es como que medio lila porque tiene árboles de color lila. Y tiene corazones por todas partes. Como pueden ver, ahí hay un globo. Bueno, hay hartos globos de corazones. No, son de círculos, me equivoqué. Y aquí las macetas están como que adornadas de color lila. También tenemos árboles por allá. Pero están como que de pintados de color lila. Y también, chicos y chicas, pueden observar que tenemos por aquí un moñito gigante. Que es de color lila. Bueno, creo que todas las tiendas de Brookhaven, incluida el colegio de Brookhaven,
tiene el moño ese lila al principio de la puerta de la escuela. Y como pueden ver, también han adornado esos cuadrados rosados con negro y lo han adornado en algunas partes de Brookhaven. Y como pueden ver, lo han puesto ahí arriba. También les quiero enseñar, bueno, este tema ya lo probé más antes. Y les quiero enseñar que justo para ir, a ver, ¿dónde queda? Vamos a buscar. No, me equivoqué, por acá no era. Chicos, ¿qué hace una pelota de balón acá? Sí, justo por aquí. Como pueden ver, vamos a avanzar hacia ese lugar. Bueno, es que no sé cómo se llama, F. Quiero que me digan en los comentarios cómo se llama, porque no sé. Como pueden ver, chicos y chicas, este piso está totalmente adornado. Me gustó bastante cuando lo vi, porque era como que algo wow y nuevo. Como pueden ver, aquí tenemos cuadraditos. Parece un ajedrez. Eso también dije, porque es como un ajedrez de color rosa con negro. Ahora, chicos, vamos a ir viendo en toda la ciudad de Brookhaven cómo se ha actualizado con este tema que agregué a la ciudad. Pero, ¿saben algo, chicos? Pues como les dije anteriormente, o no sé si les dije o me falta decirles, que los temas que ustedes vayan agregando a su juego de Brookhaven, a su server, lo malo es que solo lo puedes ver tú, no lo pueden ver los demás que van a jugar contigo. Para que lo vean, tendrán que ellos mismos poner sus temas. Y bueno, como pueden ver, este árbol tiene amarillo también, amarillo con lila, y está muy chévere. Ahora sí, vamos a probar el otro tema. Vamos a quitar este y vamos a agregar el de la pista de carrera. Y creo que, chicos, es el último gratis que se puede poner, porque ya no hay más. Todos los demás están como que ocupados con la brocha verde, y lamentablemente no podemos acceder a ellos porque tenemos que pagar 750 robux, que es demasiado. Bueno, como pueden ver, aquí está la pista. Vamos a sacar nuestro auto, super auto de carreras. Lástima que también estos autos no se pueden utilizar, chicos. Yo tampoco puedo utilizarlos. Voy a averiguar cómo hacer para utilizar esos autos, porque yo tampoco puedo. Solo puedo utilizar lo premium porque es lo que he comprado de Brookhaven. Voy a quitarme esto y voy a poner una limusina. Sé que este no es auto de carrera, pero ¿quién me ha chocado? Oye, güey, ¿por qué me chocas? Ay, me está matando el güey. Auxilio. Bueno, chicos, será mejor que cambie el auto porque me lo van a robar ahorita. F. Se quiere subir a mi auto y no puede. Bueno, si quieres, súbete ya. Te lo regalo. Pero vas a ver que voy a quitarlo. 3, 2, 1. Auto quitado. Bueno, chicos, voy a poner mi auto de carrera. Voy a poner esta cuatrimoto. Ay, tan pequeñita era. Y bueno, vamos a montarla. Ay, qué bonita moto. Moto, cuatrimoto. Vamos a montarla y vamos a subir. Ay, ha vuelto por mí porque piensa que tengo más limusinas. Y vamos a buscar. Bueno, no vamos a buscar. Vamos a avanzar por las flechitas de colores para ver si es que hay algo nuevo en Brookhaven con esta pista de carreras. Vamos a avanzar con... ¿cuál flechita? Voy a seguir, creo, a la flecha de color celeste. Y vamos a avanzar hasta llegar al fin de esto. Creo que va a ser como que un laberinto. Parece un laberinto. Y espero que no esté dando vueltas, porque si estoy dando vueltas no va a ser nada interesante, chicos. Y va a ser como que una estafa de actualización. Así que vamos a avanzar más. Aunque estoy avanzando recontra lento, voy a ponerle la máxima velocidad a esto. Le voy a poner 70. Pero aún así no avanza rápido, qué raro. ¿Será porque estoy en dispositivo móvil y no estoy en otro dispositivo? Estoy en móvil y por esa razón no. Ay, sí estoy avanzando rápido. Ya estoy avanzando rápido. Vamos a seguir las flechas amarillas, ya que estamos viendo pura flecha amarilla. Aunque también vemos flecha verde por allá. Pero vamos a seguir las que estoy viendo ahorita, porque son las más fáciles de seguir. Y bueno, parece que puedes ir por todo lado que quieras, aunque yo estoy como que... No estoy cumpliendo las reglas de esta pista de carrera, porque estoy yendo a lo contrario. XD. Es que quiero ver qué más hay por allá, porque como que veo muchos colores y me emociona bastante.
346 minutos más tarde. Chicos, parece que estoy yendo muy lento. F por mí, la verdad, porque no estoy en una laptop o no estoy en una computadora ahorita. Bueno, no sé qué estoy haciendo, pero es que veo un color ahí súper llamativo para mis ojos, para mis ojitos. Y bueno, chicos, ya hemos llegado hasta acá. No sé cómo, pero ya me quedé acá. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, qué miedo. ¿Por qué mi cuatrimoto se ha movido sola? Ay, qué miedo. ¿Por qué te moviste sola, cuatrimoto? ¿Alguien te movió? Nadie te movió. Bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal los que son nuevos. Y gracias a todos por los 30k. Más de 30.000 suscriptores. Gracias, en serio, chicos. Los amo totalmente. Y en serio, muchas gracias. Nunca creí que iba a recibir tanto apoyo. Y gracias por darle mucho amor al canal. No olvides que puedes estar viendo mis videos anteriores también, porque he subido mucho contenido que te puede agradar. Y nos vemos en un próximo video. Cuídate. Bye.